ては無意味なのだ娘よ。人は皆死ぬ時が経つほど。Y muy bien, chicos, de la visión del canal de Dead by Daylight. Hoy estamos en la beta, en la versión beta pública. No la van a ver porque mi cámara está posiblemente esté debajo de ella. ¿Por qué estoy en la beta? Porque se anunció un nuevo personaje. Los que hayan visto el tráiler del samurái del que estaba matando a la mujer se equivocaron, no era un samurái. Al parecer, era una mujer. Mírala, cómo se estremece, es horrible. La probé ya, la tengo a nivel 2. He jugado una partida para ver cómo son los poderes y vamos a explicar qué hace cada una de las habilidades rápidamente, así que vamos a ahora. Bueno, esto hace que cada vez que la... gracias al poder de la entidad, cada vez que yo rompa 4 palés, después de que rompa 4 palés, la siguiente vez que me estune en el palé se va a romper automáticamente, me caiga en la cabeza. Headstead Haunted Ground hace que pongo 2 totem trampa, y cada vez, y cuando un superviviente rompe este totem trampa, todos los supervivientes sufren el estado de exposición, que sería como de que los puedo dar de un hit durante 40 segundos. Esta es buena, pero no sé. Tienes una obsesión por partida ya. Al completar un generador, tu obsesión ve tu aura durante 5 segundos. Al mismo tiempo, tú ves el aura de todos los supervivientes durante 3 segundos, ¿ya? Cuando se completan todos los generadores, también tienes la obsesión que han estado expuestos y también lo puedes matar con tus propias manos. El poder simplemente trata de que nosotros nos metemos en el mundo espiritual, donde tenemos un pequeño dash. Todos los supervivientes que veamos se vuelven invisibles automáticamente. Lo único que sí es que las marcas se ven mucho más y el doble. El poder se demora en recargarse mucho. Bueno, eso, y vamos a ver si encontramos alguna partida buena con The Spirit. Y nos vemos en la partida. ¡Hasta ahora! Bueno, gente, estamos en el pozo de asfixia de la finca Macmillan. Estamos con el espíritu. Vamos a ver qué tal primera partida. O sea, segunda, pero era para ver cómo funciona la habilidad. Bueno, tenemos el paso Face Wall, que es como... ¿Te guías? ¿O fue su idea mía? Bueno, su habilidad consiste en esto. Eso. No puedo ver eso si era superviviente. Ese es el único defecto, entre comillas. Y saca su katana. Ay, por la obsesión. Gente, vamos, gente. Es romper palés. Buenísimo. Esa es la buena, que no te ven. Ya falló el strike, posiblemente.
Es de romper palés. Llevamos uno. O sea, llevamos dos. Eso estuvo falsísimo. Oh. Se lo subí de nivel antes de empezar a jugar de nuevo con ella. El asesino está bastante curioso. Por ejemplo, esto. Da bastante miedo cuando aparece el espíritu. Es horrible. Mira. Se rompe automáticamente el palet. Esa es la gran habilidad. No alcanzaba a pegar, bueno. O sea, ese tipo de casa está bastante entretenido. Dale, dale. Buenísima. Yo creo que va a disminuir, o sea, si suba a nivel 2, yo creo que disminuiría así como de 3, de 4 paleas a 3. O a nivel 3, de 4, de 3 paleas a 2, así. Sería bastante bueno. Mira la cámara sospechosamente porque sentí que se movía. Vamos, vamos, vamos. Está entretenido el personaje, es difícil de usar, eso sí. Lo encuentro yo. Porque que desaparezcan los sobrinos es complicado. Hay alguien. Aquí. No la campeé, ¿eh? Oh, no la campeé, solo sigue el rastro chungo. Buenísima. Ya. No tengo idea cómo se llama. Vamos a averiguar después un poco de la historia. Voy a ir a por ella. Buenísimo. El otro pie está abajo. Y vamos a bajar rápidamente. Lo siento. Ya, bueno. Está entretenido. Es complicado, pero está entretenido.
¿Cómo se mueve? Eso es lo terrorífico. Cuando... ya murieron los dos. No, no creo que vuelvan al mismo generador. ¿Están fallando los FPS? Pero ya está demasiado falta. No, no voy. Buenísima. Ven para acá. Ven para acá. Ya, bueno. Vamos a volcar. Oh, no, cuidado. Estuve como media hora literal buscando parte. Colgamos. Vamos, vamos. Ellos lo están terminando. Sabía. Vamos a buscar al tiro en la NEA. Ya, bueno. Vamos, vamos. Colgamos. O está difícil, o es que no saben usarlo. No saben pelear contra el personaje. Aún. Vamos.
Necesito escuchar. Sí, se demora mucho, voy a tener que cortar. Que no lo escucho. Tengo que encontrarla antes de que él encuentre la trampilla. Escucho. Buenísima. Bueno, gen. Bueno, a mí el personaje me encantó. Ahí está, aquí la rampía. Bueno, no sé qué les pareció a ustedes. Coméntenmelo, por favor. El personaje me encantó. De hecho, ni siquiera está la animación de ganado. Está hermoso. ¿Qué es esto? Ey. A ver, vamos a ver qué tal. Uf, buenísimo. Uno de los puntos. Bueno, esto era lo que tenían. Uf, yo tenía habilidad. Tenían. Mira. Mira esto, mira esto. Ya. Bueno, gente, espero que les haya gustado. A mí me encantó. Vamos a terminar de gastar los puntitos en el espíritu. Para después. A las siguientes partidas. Van a haber más partidas del espíritu para ver qué tal. Ah, sí, se me olvidó mencionar. El superviviente nuevo. Es un detective. Tiene habilidad bastante buena. Esto tira una roca. Cuando estás en el rayo de terror puedes tirar una roca que va a hacer un sonido de como un tropiezo. Va a alertar a la sesión. Esta, cuando rescatas a un superviviente, después tienes un 100% de chance para descolgarte tú mismo. O tú misma. Vale. Autodidacta. Empiezas con un 20% menos de penalización por subir el gel. Geleo. Cada vez que completes un geleo, recibirás un token. Máximo 3. Cada token te da un 20% extra en la progresión de la de velocidad. O sea, es como un 40 en total. Autodidacta no se activa usando medikit. Es para habilidades con mano. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, coméntenlo en los comentarios, obviamente, jaja, la like, ¿eh? Suscríbanse, compártanlo con sus amigos y denle like. No saben que un like me sirve demasiado, así que nos vemos hasta la siguiente edición de Dead by Daylight. Adiós.